con todos los participantes en este evento de alcance internacional. Primero desearles a todos que se encuentren muy bien de salud, cada uno de ustedes y sus familias, en estas circunstancias en que todos seguimos preocupados por el tema de la pandemia. Esperemos que pronto podamos superarlo, creo que vamos en ese camino, así es que hay que mantener el optimismo. El año 2020, el año pasado exactamente, en el mes de mayo, se lanzó la primera versión del Congreso Internacional Innovando la Ingeniería de Líneas de Transmisión con aplicaciones de software del ETCAT. Tuvimos más de 1,000 participantes. Siguiendo con la temática que se desarrolló en esa primera versión, se ha organizado este segundo evento para esta fecha. Tenemos más de 1,000 registrados en esta ocasión, similar que el año anterior. Esperemos que en el transcurso de los minutos se vayan conectando todos los participantes. Voy a compartirles la pantalla, perdón. Entonces esperemos que en el transcurso de los minutos se van conectando los demás participantes. Los temas que hemos propuesto para este congreso, como lo menciona Jenny, son temas de interés general, de ámbito internacional. Tenemos ponentes de varios países de América Latina y algunos países de África. El congreso en principio se desarrolla en idioma español. Tenemos un ponente que va a hacer su ponencia en francés, pero vamos a ver las facilidades para que se hagan las traducciones necesarias y que los participantes puedan escuchar en el idioma que sea más fácil de poder captar la información. Antes de iniciar el congreso, quiero agradecer a los participantes que tenemos en este congreso. Bueno, el segundo congreso es en un modelo virtual. El título que hemos denominado Innovando la Ingeniería de Líneas Eléctricas de Distribución y Transmisión con Aplicaciones de Software del ETCAT. Una de las características fundamentales de este congreso, y es lo que hemos propuesto como fundamento básico, es que la participación es libre, es abierto a todos los profesionales del sector eléctrico, y básicamente está relacionado con hacer ponencias especializadas en temas de desarrollo de ingeniería, construcción de líneas, mantenimiento y aplicaciones del software en temas de formación profesional. Hay que recordar que cuando tenemos un proyecto de línea de transmisión, por ejemplo, este es un modelo de diseño de una línea de transmisión basado utilizando el software del ETCAT, esto puede ser en distintos niveles de tensión, 22 kV, 35 kV, 50, 138, 220, 500 kV en general, cualquier nivel de tensión. Entonces nos interesa mucho a nosotros evaluar el comportamiento de las líneas desde distintos puntos de vista, principalmente desde el punto de vista mecánico. Eso es precisamente lo que se desarrolla con el DLTCAD. El DLTCAD ha sido desarrollado desde su versión inicial en el año 98. Actualmente estamos en la versión 2021. El modelo de desarrollo del software ha ido cambiando según el tiempo y actualmente pues está adaptado para poder ser utilizado en cualquier parte del mundo con normas internacionales. Es totalmente abierto, bases de datos totalmente abiertas, ¿no? Eso precisamente da el alcance de que el software puede ser aplicado en cualquier país, y aquí para darles un alcance de cuál es actualmente el rango o la aplicación a nivel mundial. Entonces estamos hablando de una tecnología de alcance mundial, y ya en las publicaciones han visto seguramente algunas nominaciones y algunas premiaciones que hemos obtenido precisamente por el alcance mundial de esta tecnología, con la calidad, la excelencia y el liderazgo que corresponde. Entonces, bueno, la ponencia está bastante nutrida. Queremos agradecer la participación de nuestros especialistas que hoy día nos acompañan. Tenemos la participación del ingeniero Natalio Chauhan de Chile. Él nos va a exponer sobre líneas de 500 kV. Es un ingeniero con amplia experiencia en desarrollo de líneas, en construcción y montaje de líneas de transmisión, especialmente en líneas 500 kV. El ingeniero Juan Bautista Ríos, un profesional muy reconocido a nivel Perú y a nivel internacional, experto en líneas de transmisión, profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería, es la
la universidad más reconocida en el Perú y a nivel internacional en carreras de ingeniería y especialmente en ingeniería de líneas de transmisión. El ingeniero Percy Suárez Leiva, el ingeniero Percy es especialista en proyectos de electrificación en líneas de distribución, específicamente en proyectos de electrificación rural desarrollados desde la Dirección General de Electricidad y de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas en el Perú. Se nos va a exponer precisamente el tema que él conoce bastante bien de electrificación rural o líneas de distribución en electrificación rural. El ingeniero Álvaro Díaz Villarreal, de Colombia, de la empresa Celsia, empresa de concesionaria en distribución y transmisión de energía eléctrica en Colombia. Muchísimas gracias por su participación. Y nos va a explicar sobre sus experiencias en desarrollo de proyectos de líneas de transmisión en Colombia aplicando el DLTCAD. El ingeniero Marcos Kohondang, Brasil, él es representante del SIGRE Brasil. El SIGRE es una, como sabemos, una entidad a nivel internacional con sede en Francia. En esta ocasión él representa a la filial de Brasil y nos va a exponer sobre temas relacionados a aislado, temas de mensulas aisladas aplicados actualmente en Brasil en sistemas de distribución y transmisión. El ingeniero Adrián Han Malala, él es un representante de Madagascar, desarrollando proyectos de ingeniería de líneas de distribución y transmisión en Madagascar con normas de Madagascar. El ingeniero Marcos Gómez, representando a Ecuador, nos va a hablar sobre el desarrollo de proyectos de subtransmisión en línea de 69 kV en Ecuador. Muchísimas gracias por su participación. El ingeniero Sergio Badilla representa a Hendrix. Hendrix, como ustedes conocen y es sabido, es el desarrollador del modelo de redes eléctricas compactas o denominadas redes ecológicas que se aplica actualmente a nivel mundial. Entonces, Hendrix es el desarrollador y de esta tecnología. Nos va a exponer las experiencias y las metodologías que ha desarrollado Hendrix para el desarrollo de redes eléctricas compactas, en esta ecuación en líneas de 115 kilovoltios. La ingeniera Norca Moreno Díaz es una representante de la Academia Peruana, representando a una institución de formación profesional de Ancash. Ancash es bastante conocido para todos a nivel mundial por la cordillera del Huascarán, por varias noticias que hemos tenido, por el desarrollo minero en el Perú en general. Entonces, la ingeniera Norca nos va a hablar sobre el desarrollo histórico del desarrollo de proyectos de líneas de distribución y transmisión en el Perú, visto desde el punto de vista académico. El ingeniero Luis Hurtado, el representante de Bolivia, ENDE, la Corporación Nacional de Electricidad de Bolivia. Ellos desarrollan proyectos de líneas de distribución y transmisión a nivel nacional en Bolivia. Entonces, él nos va a comentar sobre sus experiencias de desarrollo de proyectos de línea de transmisión en Bolivia. Finalmente, el ingeniero Luis Combane, representante de Mozambique, empresa Lugotech. Él es consultor en desarrollo de proyectos de líneas de distribución y transmisión en 60 kilovoltios y líneas de distribución en general en Mozambique, en el África. Entonces, nuestro agradecimiento especial a todos los participantes y a nuestros ponentes que hoy día pues nos dan la performance y el alcance internacional de este congreso y bueno, que esperamos que sea pues del agrado de todos ustedes, y estoy seguro porque tenemos ponentes de calidad internacional con amplia experiencia para darle la relevancia necesaria a este congreso. Sin más que como decirles, yo les agradezco mucho su participación y que todos ustedes tengan muy buenos días y bienvenidos a este congreso magno. Muchísimas gracias. Te dejo a Jenny para que sigamos con el desarrollo de este evento.